Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar este video, no olvides de dejar tu like, por favor, te lo suplico. De suscribirte a mi canal, por favor, que no cuesta nada. De comentar, porque ayuda muchísimo. Y de activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te pueda avisar. Y no olvides de seguirme en mi Instagram para que estemos más conectados, más cerquita. Así que comencemos con este video. Siempre me han pedido este video hablando de la Universidad Católica, mi universidad. Sí, me han pedido también que hable de otras universidades. ¿Qué les cuento? Que sí va a haber, voy a hacer eso. Estoy haciendo mis investigaciones para traerles la mejor información. Pero antes, yo les voy a hablar sobre mi universidad, donde yo conviví más de cinco años, sí. Bueno, muchos me preguntan, David, ¿es buena la Universidad Católica? Bueno, para mí, y también las críticas que se escucha, es una de las mejores, privada, ojo, es privada. No es la Gabriel, que es de mi ciudad, que es del gobierno, que esa también es una de las mejores, ¿no? Obvio. David, ¿las recomiendas? Yo las recomiendo. Yo sí las recomiendo a nivel de medicina. Yo estoy hablando a nivel de medicina. Es buena en otras áreas, también es buena. No sé, no te puedo decir mucho ni especificarte mucho en qué otras carreras, pues, porque yo no sé, digamos, ¿no? O sea, no te puedo hablar de esa experiencia, yo no la he vivido. Pero a nivel de medicina, sí, la enseñanza es muy buena, los docentes son muy bien preparados. Es una universidad que te exige como alumno, ¿ya? Porque hay universidades, ya no quiero entrar en nombres ni dar eso, pero hay universidades que no te exigen, que se preocupan más porque vos pagues tu mensualidad, ¿ya? Que estés cumplido con tu mensualidad, pero después si te quedaste o no diste bien el examen, no se preocupa. No te ayudan a resolver ese problema. Quizás hayas tenido algún problema o no hayas presentado un documento. O sea, no te ayudan, no te facilitan esa conversación con el docente, ¿me entiendes? Otras universidades. La Católica tiene esa cosa, que se preocupa por su estudiante, que vos podés pedirle, al encargado de la carrera de medicina, porque cada uno tiene, ¿no?, su encargado de cada carrera. Entonces podés ir y hablar y que él interceda por vos para esa materia que estás mal o que necesitas. Entonces eso es lo bueno, eso es lo que vos necesitas, que una universidad te apoye como estudiante, que te dé esos recursos que necesitas. Y como les decía, que necesitas una universidad que te exija, una universidad que te motive. Y esta universidad te motiva. A nivel infraestructura, no es una de las wow, qué infraestructura, tiene ascensor, no se dejen llevar mucho por eso. No se dejen llevar por lo visual, si es hermosa, si es bella. Déjate llevar más por lo que vas a aprender, por el conocimiento que vas a adquirir. Porque estos docentes son personas que llevan años enseñando. O sea, están ahí desde que se formó la universidad y desde que se abrió la primera vez la carrera de medicina en la universidad. Entonces son personas que tienen mucho conocimiento y eso es lo que importa, no la estructura. Eso no te lo vas a llevar, eso se queda ahí. Entonces eso necesita. Es una universidad, yo no la considero muy cara, la verdad, por hacer que es privada, ¿no? Pero no es cara. O sea, no la, para otras personas que, o sea, para nosotros los bolivianos quizás sea cara porque ganamos en boliviano, ¿no? Entonces, pero para otras personas que vienen de otros países, entonces no me parece muy cara. Es una universidad, no te puedo decir los valores porque cambian mucho. Yo ya salí hace 2 años, 3 años, no sé. Dos años, algo así. Entonces ya no sé mucho los precios y no te puedo decir desde el primer año porque cambia, ¿no? Primer año, segundo año, tercer año, cambia, va cambiando los precios. Sube un poquito, sube unos $200, unos $100, va a depender mucho, ¿no? Es una universidad que tiene su biblioteca, que tiene sus salas su laboratorio, tiene su anfiteatro propio, tienen eso, los docentes son dedicados, tenés práctica siempre, que es lo mejor. O sea, la práctica es lo que se te va a quedar. Lo que no tiene, no, claro, es su hospital privado, o sea, para hacer tu práctica no tiene hospital, están en construcción en eso, no sé cómo irá. Hay otras universidades que sí tienen, no lo sé,
podés optar por eso, pero igual, a veces ni las ocupás esas, o esos hospitales, porque la cosa es que vas a ir a los hospitales públicos del estado, donde vas a ver casos importantes, ¿no? Además, porque la gente casi no quiere ir a estos hospitales de universidades, porque saben que son estudiantes aún, ¿no? Entonces, hay su contradicción ahí, ¿no? Eso ya va a depender mucho de vos. Que me preguntan también, ¿cómo es la carga horaria? Mira, no tengo mi carga horaria, no tengo la carga horaria. Es anual, que no son semestrales, ¿no? Como en otras universidades, las universidades, por ejemplo, anatomía, ¿no? Dividen anatomía 1 y 2. En cambio acá no, es anatomía, porque lo llevas todo un año. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en las semestrales, si no pasaste en otra universidad, si no pasaste anatomía 1, la podés llevar en el otro semestre, ¿no? Porque no podés llevar anatomía 2. No sé si será así o podés llevar, no lo sé. Pero acá en mi universidad, que eso es lo que te exige que estudies y que me parece excelente, que si no pasaste anatomía y recién eso lo vas a saber a final de año, perdiste la materia y no podés llevar las otras materias del segundo año. O sea, te cierra las puertas de las otras materias anuales de segundo año, que son las primordiales y las principales de la carrera de medicina. Podrás llevar las otras materias que son semestrales, que son como de relleno, podemos decirlas así, ¿no? Ya que sean de valores, de ética. Entonces esas son materias que son semestrales, que podés llevarlas, que no necesitan el requisito de anatomía, digamos, ¿no? Anatomía te abre puertas para, qué sé yo, para patología, para fisiología. Entonces, sí o sí, ese es lo que te exige, ¿no?, la universidad. Así que esa es la diferencia entre las otras universidades con la Universidad Católica, que la carrera es anualizada. Son 5 años. Al tercer año es donde vas a comenzar a ir a prácticas a los hospitales. Vas a tener mucha práctica. A nivel de papeleos, no es una universidad que se complica, porque hay universidades que de verdad veo gente que hasta ahora por un simple papel siguen yendo a la universidad para poder solucionar eso. O sea, te ponen muchas trabas otras universidades, ¿no? En cambio, la universidad aquí, tú entregas tus papeles, está mal algo, pues lo solucionan y listo. Y ya, te tienen tus papeles, no te dan vueltas y vueltas y vueltas para querer sacarte más dinero, no. Entonces, eso es lo bueno. No tiene examen al final, o es el examen de grado, como le llaman, ¿ya? Que para los que no saben qué es, entonces, ¿qué quiere decir eso? Médico que se graduó de la Católica, terminó los 6 años con internado todo incluido, listo, terminó, entrega sus papeles y le dan su título. ¿Tiene una demora? Sí, pero no tienes que dar un examen. En cambio, otras universidades, ¿ya?, que puede ser que tengan el mismo pénsul, pero ¿qué es lo que pasa?, ¿no?, que como es semestral, entonces es diferente. Entonces, sí o sí, cuando terminas los 6 años de medicina, no te dan tu diploma aún, porque tienes que dar un examen, ¿ya? Que sería el examen de grado. Ese examen de grado te tienes que preparar, ¿ya? Defender un caso clínico o un paciente y defenderlo como si fueras un médico, ¿no? Decir, este paciente tiene tanto, 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 se le tiene que medicar tanto. Si tú lo das muy bien, entonces pasaste y ahí recién puedes comenzar a hacer tus papeles para que te den tu título de médico, ¿ya? Y eso tarda. No es que saliste y a ratito mañana das el examen. No, te marcan una fecha, ¿no? Y esa fecha puede ser de aquí 2 meses, de aquí 3 meses. Y después de 3 meses das el examen y después 3 meses presentas tu título, o sea, todos tus papeles, y 3 meses más y así se va sumando, ¿no? Entonces pierdes un poco de tiempo en eso, ¿no? Es la Católica y la Gabriel, que es del estado, no dan ese examen, directamente te gradúas. No se complican mucho con eso, ¿no? Y para sacar tus papeleos, o sea, las personas que quieren ir a otro país o que han estudiado en Bolivia y quieren irse a retornar a su país, a Perú, Argentina, Brasil, lo que sea, te tienen esa facilidad de darte los documentos, ¿no? No te ponen muchas trabas, como que esto, que lo otro. Que he visto muchas personas que a veces han perdido una vaga, un trabajo, un algo, porque tal universidad le tardó un montón para darle sus documentos. Y lo que uno quiere, ¿no?, como persona que va a otro país para estudiar, es que agilicen tus papeles, ¿no?, que te lo entreguen. Entonces eso es lo que uno quiere. Entonces yo, opinión mía, te recomiendo la Universidad Católica Boliviana.
Hay Universidad Católica en La Paz, pero creo que no tiene medicina. Hay otras, en Bolivia hay bastantes universidades católicas alrededor de Bolivia, ¿no? Así que eso es lo que quería comunicarte sobre la Universidad Católica. Si te gusta, haz un esfuercito de estudiar, investiga un poquito, pregunta los precios, porque cambia, ¿no? De aquí para tantos años, entonces ha cambiado un poco, no creo que mucho. No tiene la mejor infraestructura de la vida, pero sí te va a dar los conocimientos que necesitas. Vas a salir bien, feliz. Feliz porque vas a decir que tenés los conocimientos que necesitas, ¿no? Y ahora, un dato importante, que ha sido acreditada al Mercosur. Así que eso te ayuda muchísimo también. No me están pagando por esto, pero lo digo por mi experiencia y porque yo quiero, como persona y como ser humano, yo quiero ayudarlos a ustedes, las personas que quieran estudiar las mejores universidades, ¿no? Que les va a servir de toda la vida, porque el conocimiento, como yo digo siempre, el conocimiento nos hace libre. Les recomiendo esa universidad. Y eso quería comentarles. Muchas gracias por ver este video. No olvides de dejar tu like, que ayuda muchísimo. De comentar en este video y de suscribirte a mi canal, que ayuda muchísimo. Por favor, ayúdame. Muchísimas gracias. Si quieres más videos de otras universidades que yo hable al respecto, déjalo acá en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.